Un día más estamos aquí en la Peña Cante Grande para poder disfrutar con el mundo del flamenco. Y como tenemos muchas cosas preparadas para ustedes, pues vamos a comenzar, vamos a meterle mano ya al asunto y a comenzar a recorrer la vereda que tenemos para esta semana. El día 24 de febrero salió ya a la luz, comenzó a vender el último trabajo discográfico, el séptimo, pero no equivocarme, del guitarrista, bueno, sevillano, nacido en Sevilla pero criado en Córdoba, Vicente Amigo, y también con vinculación en la comarca del Campo de Gibraltar, concretamente en Algeciras, ha pasado muchos ratitos con su admirado Paco de Lucía. Y precisamente él le rinde homenaje en este trabajo discográfico donde participan muchos artistas, Poveda, El Pele, El Granaíno, un largo etcétera. Memoria de los Sentidos se llama ese trabajo discográfico y el homenaje que le rinde a Paco se llama Requiem. Le vamos a poner una pinceladita. He tenido la oportunidad de escuchar este trabajo y dicen los críticos que es del trabajo más flamenco de los últimos tiempos de Vicente Amigo. Yo lo único que les puedo decir que a mí me ha gustado, de momento lo poco que he escuchado, es porque además me gusta mucho ese sonido tan brillante que le saca la guitarra Vicente Amigo. Bueno, le vamos a poner una pinceladita de esa composición, de ese homenaje que le rinde en memoria de los sentidos a Paco de Lucía y con la voz de Pedro el Granaíno. Será la tierra, serán los soles, mares y lunas quien te añore, será el flamenco quien con más fuerza te eche de menos y a ti te llore. Será Sevilla, será Triana, será Santiago, que Granada, será mi sueño por siempre tuyo, será la tierra seca y mojada. Vicente Amigo, memoria de los sentidos, ya está en la calle ese trabajo discográfico. Y les hablaba antes que participa también, colabora con Vicente, Miguel Poveda. Pues Miguel Poveda es muy posible que en el mes de julio esté actuando en Algeciras. En el momento que sepamos el día, la hora, el por qué, cómo y cuándo, lo confirmaremos en este espacio. Miguel Poveda, con él vamos a meternos ya de lleno en el programa de hoy y con mucha fiesta. Ahí está, Miguel Poveda. Vente conmigo y haremos, vente conmigo y haremos y una casita en el campo y en ella nos meteremos, una casita en el campo y en ella nos meteremos, la guitarrina. Un montón de lina, su padre.
mantón de lina. Era mi primita hermana y una linda carlotera. Se manda a hacer un vestido y no le paga la costurera. Un reloj marcado. Que tú me has dado. Al pasar por la campana, campana, lo primero que se ve, con cuarenta tocando un pito, y en la manita un papel. Dame dos pesetas, ah, no me da la gana. Cógeme del brazo. Lo que le decía, antes de poder ver y escuchar a Miguel Poveda, cuando sepamos el día y en qué lugar, dónde va a actuar, se lo confirmaremos en este,
en este espacio. Es el momento de nuestra biografía, nos situamos en Jerez y hoy, claro, resumida, tendríamos que tener mucho tiempo para hablar de la figura de la paquera de Jerez. Y en la soledad de mis noches y luna busco los luceros de tus ojos verdes y como una loca repito. Francisca Méndez Garrido nació el 20 de mayo de 1934 en Jerez, en el barrio de San Miguel. Su padre, el Rubio, era gitano y su madre, paya. La tradición cantaora le venía de su familia paterna, los Méndez y la fragua de los Garrido. El nombre de la paquera se lo puso de pequeña una de sus abuelas y, posteriormente, siguiendo la tradición flamenca de identificarse con su familia o su ciudad natal, adoptó el de Jerez. Desde niña, se dedicó a cantar en fiestas, bautizos, bodas o cualquier evento que le diesen unos reales con los que contribuir a la escasa economía familiar en aquellos tiempos de hambre y escasez de la posguerra española. Éramos 8 hermanos y teníamos que salir adelante ayudando todos. Así se manifestaba al evocar su infancia y adolescencia. Por esta necesidad y consciente de sus dotes, sus padres la sacaron de la escuela y la pusieron a cantar en las fiestas particulares de los pudientes. En aquellos difíciles y duros tiempos, contó con el apoyo del mítico cantaor Aurelio Sellet. Comenzó su carrera con la bailaora Matilde Coral en una gira por todos los pueblos de Andalucía, acompañada por familiares como era su padre y su tío Eduardo. Poco a poco, sus infinitas dotes para el arte fueron madurando hasta la década de los 50, cuando grabó su primer disco. Fue en soporte de pizarra y en él se podían escuchar bulerías y tientos. Actualmente es una valiosa pieza de coleccionista. La voz de aquella gitana tenía la fuerza de una candela viva adornada con el rizo hiriente de caracol. Se avecinaba el resquicio de lo que con el tiempo llegaría a ser. Su siguiente disco lo grabó en 1957, Maldigo tus ojos verdes, un tango que le escribió el poeta gitano Antonio Gallardo. Estos discos sonaron mucho en las emisoras de radio y le dieron cierta popularidad por toda España. Fue precisamente en ese año cuando con su Alianda estremeció al personal en el Corral de la Moraría de Madrid. Después recorrió el país con su primer espectáculo, España por Bulerías, donde trabajó con Chocolate, Juanito Maravillas y Farruko. Posteriormente pasó a formar parte de diferentes obras y los tablaos se rifaban aquel torrente de genialidad y brío. Más tarde llegaron los festivales y la paquera se convirtió en un icono porque era una obra de arte. En los años 60 y 70, ya proclamada como la reina de la bulería, le llovieron los honores. El diario Pueblo la nombró popular en 1964. Ganó el premio Niña de los Peines del Concurso Nacional de Córdoba en 1971. La Copa Jerez de la Cátedra de Flamencología, honores y premios que la llevaron a ser candidata al Premio Príncipe de Asturias por su aportación al flamenco. Aunque tenía fama de huraña, en una entrevista en agosto de 2002, mostró que lo que le pasaba es que le gustaba preservar su intimidad. Decía en aquella entrevista: empecé a cantar por necesidad, por fatigas. Tenía 7 u 8 años. Éramos 7 u 8 hermanos y era la posguerra. Pasábamos hambre y ahora que puedo comer tengo azúcar. A la paquera le brillaban los ojos cuando hablaba de la época de los tablaos. Es que ya no quedan señoritos como aquellos. Yo no sé dónde se han metido. Me acuerdo que Juan Mars fletó un barco para que fuéramos a cantar a Mallorca. Si se llega a hundir, se acabó el flamenco. Iban todos los monstruos. Y Godó, en Barcelona, lo mismo. A mí me descubrió Álvaro Domecq y luego el padre de Caracol me oyó cantar y me dijo que Dios, cuando tira una pelotita, sabe dónde la tira. Tardé mucho en entender lo que decía, pero al final lo entendí. La paquera tenía un libro más que una entrevista. Cantó sin micrófono en las plazas de toros. Vivió
triunfó y durmió lo que no está escrito, y era una mina de anécdotas y espontaneidad. El cine también se fijó en ella y participó en varias películas. Carlos Sauro la eligió para abrir Flamenco y antes apareció en Los Duendes de Andalucía de Ana Mariscal y más recientemente en Vengo, película protagonizada por Antonio Canales. Si analizamos su discografía, entendemos que es difícil destacar alguna de sus obras. Abarcó todo lo que va del Levante a la onubense Estatua de Colón. Ella era bulería, pero también fandango. Era soleá, zambra y cantiña, además de copla. Tenía en su laringe un homenaje a la emoción, al virtuosismo natural. Llegaba a tonalidades soñadas y casi dejaba a los guitarristas sin madera para acariciar los bordones. Era un caudal de los que crean escuela. Un pozo de voz en el que se encontraban los recuerdos de todo un pueblo. Por eso conectaba con la gente, porque su gañote era un sentimiento compartido. Cuando la paquera salía al escenario, todo era distinto. La encarnación de eso que llaman personalidad. Su forma de interpretar era única, puramente suya. Cantara lo que cantara, era capaz de convertir una noche ramplona en algo inolvidable. La conmoción que podía causar al oírla templarse por bulerías pertenece a la categoría de los instintos telúricos, más que a la de los sentidos. A veces cogía la silla y la sujetaba en lo alto de la cabeza mientras lanzaba el cante. Casi siempre salía cantando sin esperar siquiera a que su fiel parrilla le diera el tono. Los flamencólogos han sido pródigos en metáforas con la paquera y su poderío inimitable. Los aficionados recordarán siempre ese formidable chorro de voz que casi daba miedo, su poderosa presencia en el escenario, su rajo y su compás que hicieron de ella una indiscutible estrella del flamenco. La paquera falleció a los 70 años el 26 de abril del 2004. ¿Qué cartita no me trae? Anda, primo, anda, lévi, anda, lévi de la persona que yo más quiero. ¡Ay! ¡Hala! Oh,
Y un día más está con nosotros Pepe Vargas. ¿Qué tal, Pepe? ¿Bien? Hola, muy bien, gracias. No lo hemos hecho en anteriores programas, pero queremos hacerlo y nunca es tarde, ¿no? Aunque pienso que toda la gente que ha hecho algo por el flamenco, como a nosotros tanto nos apasiona, aunque se hayan marchado al otro tablao, de una forma u otra siempre están presentes con nosotros, ¿no? Son referencias que tenemos y que nos ayudan a continuar en esta vereda del flamenco. Pero hoy queríamos recordarlo para agradecerle todo lo que hizo por el flamenco en la comarca del Campo de Gibraltar. Además, para mí fue un maestro, me aportó mucho en mi trayectoria profesional y ha sido, sin duda alguna, una gran pérdida, tanto para el mundo del flamenco como también para mí como profesional. Repito, les estoy hablando de Ojeda Duque, que nos dejó hace una semana, y aún recuerdo yo aquel programa, ¿no? Nocturno Andaluz, que fue la referencia que también tuve para iniciar los programas de flamenco en la frecuencia modulada de radio, es decir, hace ya muchísimos años, cuando sentí el picorcito de esto del flamenco. Pero Pepe hizo mucho por el flamenco, sin duda alguna, ¿no? Sí, fue un referente importante, un hombre que, independientemente de su obligación que tuviera como profesional, en lo personal aportaba mucho porque le gustaba, ayudó a mucha gente y estuvo en todos los actos flamencos. Fue amigo de esta casa, fue amigo del flamenco y fue amigo mío. Yo la verdad es que he sentido mucho su partida y bueno, aquí estamos recordándolo como es de rigor, ¿no? La cantidad de festivales que ha presentado Pepe. Ha presentado una barbaridad de festivales. Incluso recuerdo uno muy importante, que fue cuando Camarón cantó por última vez en Algeciras. Pues fue en la Plaza de Toros. En la Plaza de Toros. Estaba Potito también, recuerdo. Potito, cantó sí. Canela. Ajá, ¿verdad? Y lo presentó, y hubo un detalle muy gracioso que ocurrió. Estaba presentando a Camarón y Camarón hizo dos o tres cantes y dice: bueno, señores, y ahora nuestro artista José Monge va a ser el último cante. No, ¿a qué dijo eso? Se reveló. No veas, se reveló, pero con educación. Camarón le dijo: hombre, ¿cómo me vas a decir el último a mí, un supersticioso? Aparte que los flamencos nunca decimos el último. Él no lo sabía, pero fue una cosa que se recuerda como con gracia, ¿no? Una gran persona, Pepe Ojeda, y lo recordamos con mucho cariño. La cantidad de horas de radio de Pepe Ojeda, bueno, de una forma u otra, toda esa gente que se han ido al otro tablao van a estar de una forma u otra presente con nosotros, porque ya digo, son las referencias que tenemos, las que nos dan fuerza para continuar en esta tarea del flamenco. Bueno, va a estar Pepe Ojeda siempre con nosotros. Oí la biografía de una mujer que yo sé que a ti te gusta mucho, y bueno, y a mí me, yo cuando no. Esa entrada, además que lo comento, ¿no? En la biografía, ¿no? Esa famosísima entrada que ella tiene, ¿no? En sus cantes, ¿no? Y que yo la recuerdo, Pepe, en el Florida pudo ser, para que era de Jerez. Con Diego Carrasco la última vez, hace unos años, 10, 12 años, no recuerdo ahora mismo. Moraito tocaba y vino Diego Carrasco y no recuerdo quién más. Y ella, apoyada en su silla, cantando. La verdad es que... Bueno, yo creo que ese festival lo presenté yo y todo, esa palma de plata creo que la yo presenté. Yo no me acuerdo. Yo creo que la presenté. La además, tengo grabada. Y además tengo esa imagen de esa silla puesta en la mano, ¿no? Sí, como ella hacía. Estirada. Venía en pie. Y ella... Yo creo que era un ciclón. De la plazoleta, de plazuelera era de San Miguel. Ha sido genial, siempre con su parrilla de Jerez al lado. Y fue un genio yo siempre lo digo, era más caracolera que caracol.
y sus cantes por Tientos Tangos, su zambra y sus bulerías, eso no, no ha sido irrepetible. Una voz prodigiosa, sí, corriente. Pero además lo glorioso de ella, porque hay gente, y no voy a dar nombre, pero tenemos en la actualidad algún artista joven con unas voces privilegiadas, y entonces al tener esas voces no ya se entregan, dicen, bueno, con esto yo, y verdaderamente no tienen esfuerzo. Pero es que ella llevaba la voz a lo último, hasta desafinar si era posible. Era genial. ¿Tú sabes quién me recuerda a mí muchas veces? Yo creo que incluso él lo hace a propósito, ¿no? Es un Méndez, ¿no? A veces tiene cosas que... Claro, la busca. Que busca la paquera, ¿no? La busca. Pero qué flamenca era. Bueno, hoy la hemos tenido con nosotros en esta biografía. Y vuelvo a repetirlo, lo que siempre decimos, ¿no? En casos como este en concreto, de la paquera de Jerez, ¿no? Que para su biografía tendríamos que tener muchísimo tiempo, ¿no? Lo que ocurre es que tenemos que resumirlo, y a veces nos pueden quedar cositas fuera, ¿no? Sí, no, eso es inevitable. Pero lo importante es que la traemos, ¿no? Y también los que nos sigan habitualmente habrán comprobado que mezclamos esas voces añejas con esas voces nuevas, para que se vayan situando dentro de lo que es el mundo del flamenco. Yo creo que hoy nos trae tú una voz joven, ¿no? Ah, Manuel de la Fragua, claro, hombre. Otro plazuelero. Casa Cantadora también, ¿no? Hombre, Casa Cantadora, ya ves, nieto de Tío Juanes. Tío Juanes lo recordará, vamos, los aficionados saben de quién yo hablo, pero por si no lo acordará alguien, trajo su espectáculo con Manuel Morao y Gitanos de Jerez. A la Plaza de Toros trajo la Fragua del tío Juanes. Gitanos de Jerez, con Gitanos de Jerez también iba Antoñito Reyes, ¿no? Estuvo también. Estuvo con Antoñito Reyes. Ha tenido, Manuel Morao ha tenido en lo que ha despuntado a alguien, él lo ha... Porque era muy listo y lo es, vaya. ¿Pedro qué es? ¿Hermano de Manuel o primo son? No, Pedro es hermano. Hermano, ¿no? Pedro de la Fragua, le dice. Sí, que también ha estado aquí en La Peña, ¿eh? Claro que sí. Y son sobrinos de Nano. También amigo de esta casa y amigo nuestro, vaya, sí. Tuyo y mío. Es un excelente cantador. Ya con 14 o 15 años ya cantaba en Las Peñas, en Las Peñas de Jerez, y se ha estado buscando la vida. Es un chaval muy serio, tiene 27 o 26 años, que no es mayor. Y la verdad es que tiene un futuro y un presente, ya tiene un presente importante. En esta ocasión nos canta Bulería por Soleá, que le toca a Rubichi. Rubichi, voy a hacer este paréntesis por aquello de que es el tocador que le gustaría tener a todos los cantadores, porque no se luce en lo personal, está pendiente como antiguamente de acompañar al cantador, sin lucimiento personal, dándole los tonos y sin hacer ninguna cosa rara, sino pendiente única y exclusivamente del cantador. Pues Manuel es muy largo. Manuel canta, incluso recuerdo que aquí nos cantó en una actuación normal por saeta, porque coincidía más o menos con la Semana Santa. Muchos premios, entre ellos el segundo certamen Antonio Rubio de flamenco, lo ganó aquí. Es decir, estamos en presencia de un joven que suena muy bien, Y que sabe lo que tiene, con lo que tiene entre manos. Lo del certamen continúa, ¿no? Sí, lo que pasa es que ya se lo voy a dejar, como creo que vas a entrevistar al presidente de La Peña, sí. Que él diga... Si no me equivoco, la semanita que viene vamos a tener al presidente. Bueno, sí, pues ya te abundará él sobre el tema, porque cada vez quedan menos artistas jóvenes que entren dentro de lo que se exige, de la edad que se exige para poder optar a ese premio, ¿no? Y entonces, no sé, tienen idea que a lo mejor se hace bianual o, ¿cómo se dice? Bienal, ¿no? Bienal, sí. Pero no he dicho nada. Se lo preguntaremos la semana que viene a José Carlos Cabrera, que es el nuevo presidente de La Peña, que espero que tenerlo aquí ya en el programa, si las cuentas no me fallan, programa 8.
Ya estaremos en el programa 8. Y este es el 7, ¿verdad? Este es el 7. Oye, antes que se me olvide, ¿sí? por la calle la gente me para, sobre todo preguntándome por ti. ¿Y te pregunta cuánto te pago y eso? No. Eso no. No estará soltando la lengua, ¿no? De eso no quiero hablar porque incluso mi mujer se enfada y ella pensaba hacer unas vacaciones en Nueva Zelanda y esto con el dinero y pero en el juzgado no me va a meter tampoco, ¿no? ¿Ah? En el juzgado que tampoco me va a meter. No. Tú eres mi amigo. No, que... ¿Lo está viendo la gente? Me han pedido, claro. Ah, sí. Me han pedido, hombre, a ver si... ¿Sabes qué me lo ha pedido? El marido de una nieta de Tío Mollino. Me lo encontré ayer, antes de ayer. Hombre, a ver cuándo pones a Farruco, pero al viejo. Pues sí, lo vamos a poner. Farruco al viejo. Lo vamos a poner. Se lo voy a decir a Juan. Yo casi me he criado con toda esa familia, ¿no? Pues, la Reconquista, claro. Lo recuerdo yo con el burro y... Pero fíjate tú lo que son las cosas. Yo comencé tarde en esto del flamenco. No sabía la dimensión de él. No conocía la dimensión del Tío Mollino, ¿no? Para nosotros era el Mollino, ¿sabes? Pero yo en aquel momento no tenía esa dimensión de lo que verdaderamente, o artísticamente... Era verdad, sí, ha sido un cantado para nosotros. A propósito, ya que estamos hablando de eso, yo también quiero mandar un saludo que nos ven mucho en Gibraltar. Y que ya me encontré un gibraltareño sábado allí por la venta de José Mari, estaba afuera y el hombre que veía el programa y tal, y que estaban cantando. Sí, pues no. Mi hijo Carlos, que trabaja en Gibraltar, me ha dicho que él conoce a unos cuantos aficionados, pero vamos, aficionados serios, que con mucho material y sabiendo de qué hablan. O sea, que esto es cuestión de dar una vueltecita. Sí. Y podríamos hacer un programita allí desde Gibraltar, ¿eh? Si el Brexit, yo no descarto esa idea. Si el Brexit no nos lo impide, ¿no? Claro, claro. Y Margaret Thatcher. A ver cómo termina todo eso. Vamos con el de la fragua, ¿no? Muy bien. Venga, vamos allá. Vamos a escucharlo. Hasta la semana que viene, Pepe. Venga, hasta luego. Thank you.
Y en mi propia cara, no, pero, no.
Manuel de la Fragua, quién sabe, a lo mejor un día de esto, pues actúa de nuevo aquí, en esta peña, la peña Cante Grande. Habitualmente, cuando le metemos mano a la red, bueno, si ustedes no ven habitualmente el programa, les comento que lo que hacemos semanalmente es meternos en la red y buscar vídeos curiosos. La mayoría de ellos domésticos, hecho sobre todo, tanto por ciento muy alto, con los teléfonos móviles, ¿no? Y buscamos esos vídeos curiosos y se los traemos para compartirlo con todos ustedes, porque la verdad es que merece la pena. Y en la mayoría de los casos podemos ver a los artistas con mucha más dimensión que en un escenario. Creo que cuando hablábamos de Manuel Moneo, comentábamos que a él le gustan las distancias cortas, ¿no? Y se dan algunos casos en esos vídeos que encontramos artistas que, bueno, se superan muchísimo más que en un escenario, como les decía antes. Hoy le vamos a poner una cosita nada más. Es un artista que actualmente, hombre, no está haciendo cosas del flamenco puro y duro, pero está triunfando. Es un artista de nuestra ciudad, que lo hace muy bien, es guapísima, y que ya la tuvimos la oportunidad de estar con ella en la Cueva del Gato. No recuerdo si fue en la primera o la segunda temporada. Hemos encontrado un vídeo, la acompaña la guitarra, Manuel Peralta, y los dos sentaditos en un sofá. Y la verdad que a mí me ha sorprendido mucho cómo lo hace por seguirilla Saraima. Bien, Saraima, y ahí estaba acompañado la guitarra de mi amigo y admirado Manuel Peralta. Y llegó el momento de escuchar y de compartir unos minutos aquí de charla con Caracolillo de Cádiz. De nada y de nada.
válgame Dios, oh, compañía barbarita, vaga y calor, no tengo de nadie. Remedio tú no.
habían venido a la Peña Cante Grande. ¿Eh? Es la primera vez que ves este recinto, ¿no? A dar un recinto así. ¿Sí? En el 2007 estuve con Toma Castaña, con los villancicos. Ah, claro, porque tú estuviste con Toma Castaña, con Niño Laleo. ¿Eh? Ese año estuve con ellos, en el 2007. Oye, ¿tú has hecho cosas en el carnaval y eso? Pues, no, el Niño Laleo sí, hace tiempo estuvo ya con el Toma. Yo ya eso no lo sé, pero yo carnaval y eso me gusta, ¿no? Porque sí, es una cosa de mi tierra, lo respeto, pero el flamenco me gusta más. El año pasado fue un año muy bueno, ¿eh? El año un montón de premios. Tuve bien, la verdad que sí. El premio este de Mairena. En enero gané la Silla de Oro en Madrid. Le gané, ¿eh? Le gané. Y en septiembre gané el premio Antonio Mairena. Uh-huh. Y me han comentado que cantaste una malagueña que la gente se tiró al suelo. Sí, la verdad que me sentí muy inspirado. La malagueña es que de Cádiz, pues, me acuerdo de Aurelio. Uh-huh. Hice la malagueña del mellizo y la verdad que bien, el público se volcó conmigo. Lo de Caracolillo, que por tu abuelo. Por mi abuelo. Mi abuelo era Caracol de Cádiz. Caracol de Cádiz. Y un tío mío que cantaba para Rafael Farina. Sí. Era Caracolillo de Cádiz. Y ya después, pues, he quedado yo. Ya ninguno de los dos están aquí. ¿Y había más gente en tu familia que le pegaba esto? Pues los hermanos de mi abuelo también cantaban y eso, pero no. Tampoco se dedicaban mucho, pero que cantaban bien. Uh-huh. Eran más de una fiesta, cantar por fandango, por bulería, cosas de eso. Uh-huh. ¿Los premios de qué valen? Porque el año pasado tendrá ya el aparador bien colocado, los premios. Sí, la verdad que tengo unos pocos. ¿Para mirarlo o de qué te valen? ¿Tienes después una repercusión a la hora de trabajar y eso, no? Hombre, los premios, aparte de la repercusión, también te motiva, ¿no? Porque uh-huh. Es una satisfacción de poder ganar, ¿no? Y la verdad que te salen también más actuaciones y cosas de esas, y también te incita a estudiar también más. Y la verdad que eso, vamos. ¿Está Cádiz pasando por un buen momento? Yo escuchaba gente decir que ahora parece que la cosita está un poquito corta. En aquel tiempo donde salían tanto que pegaban una pata. ¿Es verdad eso o no? Hombre, ahora hay muchos chavales que están cantando muy bien en Cádiz, tanto hombres como mujeres, ¿no?, que están cantando bien. Pero lo que pasa es que con esto de la crisis también, pues como todo, el flamenco pues también ha venido abajo, y allí en Cádiz las tabernas, en la peña, en las peñas de Juanito Villar también hace mucho la Perla, está la Perla Enrique el Mellizo, pero que vamos, que se nota también el bajón este que. Quizás ahora los dos más que estáis ahí puede ser Paloma y tú. Bueno, y hay más cantadores, vamos, también hay más, sí, más compañeros. Uh-huh. También José Anillo gana también Córdoba ahora, sí, también. Vamos, que hay muchos, es que tampoco quiero decir mucho el nombre porque. Sí, porque da mal a la mente y eso. No, queda mal, que mejor hay compañeros que mejor se me pasa por. Aparte de los nervios, por la cabeza de uno, ¿no? Tú estás más a gusto cantando que en una entrevista, ¿no? No, güey, y tanto. Escuchas decir por ahí que tú te sientes más cómodo en la Soleá, la Malagueña y las Alegrías, ¿verdad o no? Hombre, el cante por Soleá es un cante que a la vez de que se sienta, no, en todos los cantes tiene que sentirte, ¿no?, a la hora de hacerlo. Pero la Soleá es la madre del cante, ¿no? La Malagueña también es de Cádiz, de mi tierra, las Alegrías, las Bulerías, los Fandangos también me gustan mucho. Bueno, y la Malagueña, como antes hemos dicho, ¿no? La Malagueña. ¿Cómo fue esa noche allí? ¿La recuerdas cómo fue esa noche allí en Mairena? Porque allí era guasa, allí había que echarlo todo. Hombre, yo nada más que llegué allí, ese auditorio, tantísimas sillas como había allí, me puse un poco nervioso, ¿no? También, sí, normal. Pero después bien, estuve allí en los camerinos, estuvo conmigo, vino Rancapino también, Rancapino padre. Sí. Y estuve allí con el calor de mi gente y ya cuando me presenté, le dije, venga, ya está todo ahí, vámonos para adelante. Y salió por dar, vuelvo a repetirlo, salió, ¿no? Por los comentarios. Estuvo bien. Y los artículos que he podido leer al respecto, ¿no? De gente estuvo que sabe bien un poquito de esto, ¿no? Dice que la Malagueña te salió por dar. La Malagueña, ¿no?, me salió muy sublime, bien. ¿Verdad? ¿Eh? Que tú tienes mucha afinidad con los Rancapinos, ¿no? Hombre, eso mismo iba a decir ahora mismo. Sí. Yo siempre estoy con ellos, y más con Rancapino Chico. Sí. Que para mí es mi hermano, bueno, y todos ellos, ¿no? Pero yo con él tengo un vínculo muy grande. Sí. Porque él también cuando va a sus actuaciones, pues me invita, hacemos mano a mano por fandango. Y para mí es un mérito porque él está ahora en la cumbre, ¿no? Sí, está ya jugando, hombre, la Champions, ¿eh? Está donde se merece. Y que te da consejo también su padre, porque bueno, tenía a su padre al lado. El padre nos da consejo todo y también nos da mucho miedo cada vez que nos habla. Sí. Porque él es tajante, hombre, pero los consejos de él. Una vez
que yendo con Alonso para Madrid, que iba a trabajar, iba yo acompañándolo, nos llamó por teléfono y nos dijo una cosa que muchas veces yo con Aloncito lo comentamos, porque íbamos en el coche charlando para que para allá, y le dijo a su hijo, dice, cállate ya y no hable más, porque la voz que sale después no entra. Qué bueno. Hace muy poco le hicimos la biografía y contamos algunas de esas anécdotas. Y de la sentencia que también ha dicho, palabra de sentencia, además de aquellas vivencias que tuvo con Camarón, de cuando ellos iban a la Venta Vargas y todo eso. A propósito, que Alonso estaría ahora con grabaciones y toda esta historia, lo tuyo, lo de grabar. De grabar, ahora mismo yo lo tengo un poquito más para ahí, me gustaría, sí. ¿No? Pero ya a pasitos cortos, pues, sí. Poquito a poco. Pero que lo tienes ahí hombre, en yo, mente. Hombre, me gustaría, ¿no? Porque me gustaría algún día poder grabar un disco, pero bueno. ¿Tú cómo ves ahora el flamenco? ¿Hay buena temperatura en el flamenco o cómo lo ves tú, Esteban? Hombre, ahora hay, como te he dicho antes, hay buena gente cantando. Hay cantadores. No es porque esté, pero te lo tengo que decir, con mi compadre Aloncito que muero, porque es que muero. Pero también hay muchos chavales que cantan, están cantando muy bien. Y que además yo creo que están tirando por ahí por lo puro, ¿no? Que están tirando. Hombre, no voy a utilizar la palabra ortodoxo. Lo puro, claro. Es que estamos hablando de flamenco y yo me estoy refiriendo a lo que es lo puro, ¿no? Sí. Hombre, yo respeto a todo el mundo, como le he dicho antes, pero con lo puro hay buena gente que está, hay gente que están cantando muy bien. ¿Por qué tú te llevas bien con los ortodoxos y eso? Hombre, que claro. Hay buen rollito, ¿no? Yo me llevo bien con todo el mundo, claro. ¿Y las críticas, tú cómo las recibes, las críticas? Hombre, las críticas, las habrá buenas. ¿Puñaladas o no? Hombre, puede haber puñaladas, porque es que cada uno, la opinión de cada persona hay que respetarla, ¿no? Yo las he tenido buenas, las he tenido menos buenas, o lo, así. ¿Tú crees, Esteban, que somos conscientes del valor tan grande de tener flamenco como parte de nuestra música y de nuestra cultura aquí? ¿Somos conscientes aquí, ya no solo en Andalucía, en España, ¿no? Porque, por poner un ejemplo, siempre lo estamos comentando a veces, ¿no? Hay artistas que están trabajando más fuera, ¿no? Un 2% a lo mejor en España y un 10% en el extranjero. ¿Tú crees que somos conscientes? ¿Se está cuidando esto? ¿Se está valorizando como se debería o no? Hombre, yo pienso que a nivel de lo que son las peñas y eso, porque a la vista está, hoy estamos aquí para una actuación que también como con la crisis, como estamos hablando antes, pero yo pienso que, vamos, que son conscientes porque hay muy buenos aficionados. Porque aparte de cantar, es mucho más difícil escuchar que cantar. Entonces hay muchos aficionados que van a las peñas para querer escuchar cante, a los teatros, y los que les gustan de verdad están ahí, igual como el que le gusta el toreo, le gusta. Y yo creo que sí, vamos, que el flamenco lo están. Vamos, que no se han olvidado de él, ¿sabes? Y sobre todo que cuiden también la gente joven, ¿no? La gente que está pidiendo ahí paso. Hombre, claro, que cuiden, claro, por supuesto. Que definitiva es el futuro, ¿no? Hombre, claro, futuro como todo. Si a ti te ofrecieron grabar un disco así con música de fusión y eso. A mí es que me gusta más lo puro. Me gusta más lo puro, la verdad. A mí me gusta más lo puro. ¿Qué lo tiene así próximo? ¿Tiene cositas y eso, no? Ahora mismo, en marzo voy a Campillo, el 31 estoy en Mairena. También cerrar una cosa para agosto en Chiclana. Tengo algunas cositas sin ir al aire. ¿Y los concursos vas a seguir yendo? No, ya concursos ahora mismo no. Es que a mí tampoco los concursos no me gustan. Que no, vamos, hay que ir, pero que no es una cosa que me gusten tanto. ¿Te condiciona mucho ir a un concurso? Como antes tú estabas diciendo antes, la experiencia de Mairena, de esos nervios, de esta. Hombre, claro, te condiciona porque hay veces que tú me vas a cantar y me vas a avisar al guitarrista. Voy a salir por sala y a mejor te sientas y dices, cambia el arzo que voy a cantar seguirilla, mejor. Y los concursos hay que estar más. Hombre, porque es un concurso, ¿no? Y hay que. A lo mejor hay algunos que no te dejan rebujar los estilos de Soleá, por ejemplo, cuando tú quieres hacer Arcalá o mete Cádiz y no puedes porque en ese momento. Los concursos es distinto. Antes has nombrado, por ejemplo, a Aurelio, ¿no? Estaba hablando de la Malaguilla. Tu referente, uno de los referentes es Aurelio, pero ¿qué más hay ahí? Hombre, son referentes, me gusta Aurelio, pero yo también escucho a la malagueña de Rancapino, aunque la haya vivido Aurelio, pero yo también escucho a la gente de Rancapino, Aurelio. Bueno, Rancapino lo aportaba. Rancapino por malagueña es. Y su hijo, que de casa le viene al gargo. Además, he visto, creo que en internet, en plan,
un combate de fandango. No sé si lo vi, me parece como una grabado así. Sí, porque hacemos los dos mano a mano por fandango y... Bien. Pues Esteban, muchas gracias por echar este ratito. Gracias aquí, a ustedes. Y que ahora te vamos a escuchar. Venga, muy bien. Muchas gracias, que te vaya bien las cosas. Gracias. Darme la puela, corre, dile tú a mi primito, hermano, ay, ay, por Dios que a mí me dé, bebé, bebé. Que apare el caballo tordo, que a mí me han robado a mí malena. Yo no puedo más, la fuerza me está faltando, y es que yo no
no puedo más. Si quieres te taranto, voy a poder terminar, y por eso canto llorando. Ya está, hasta aquí hemos llegado. Lo que habitualmente les solemos decir, que han estado a gusto, pues la semana que viene les espero desde esta nuestra base logística, desde la Peña Cante Grande. Familia, gracias y eso, hasta la semana que viene.